Hola a todos y bienvenidos al canal. Yo soy la doctora Liliana Morales. Hoy les voy a hablar acerca del síndrome de boca ardiente o glosodinia, de en qué consiste, cuáles son sus causas y cuáles son esos remedios naturales o caseros que podemos hacer para controlar los síntomas. La glosodinia es esa sensación de quemazón o ardor de la mucosa bucal, de cualquier parte de la mucosa, ya sea de la lengua, de los labios, carrillos o paladar, incluso combinación de zonas. Está causada por diferentes factores que pueden combinarse también entre sí, incluso podemos no encontrar una causa específica cuando hacemos un diagnóstico de laboratorio o clínico, y esa la llamamos idiopática. Pero generalmente puede ser primero por alimentos. Dentro de la alimentación hay varios factores. Puede ser que haya un déficit vitamínico, un déficit de hierro, un déficit de zinc. Puede ser que la persona consuma alimentos muy calientes, picantes y condimentados que irriten la mucosa. O existe alguna intolerancia alimenticia, alguna alergia o también a conservantes de los alimentos que se encuentran enlatados o de conserva. Otro de los factores, otra de las causas puede ser los traumas, ya sea un trauma por, o una irritación más que trauma, por el tabaquismo, el alcoholismo, por un cepillado brusco, sobre todo de la lengua, o porque utilizamos dentífricos y colutorios muy abrasivos, como decía, irritan directamente la mucosa. Otra causa es la xerostomía. La xerostomía es la sensación de boca seca, es una disminución del flujo salival que tiene múltiples causas y que es difícil de controlar. Les voy a dejar por acá el enlace a un video sobre boca seca por si este es el caso. También alteraciones sistémicas, es decir, enfermedades que ya sea por su tratamiento o por sus síntomas también provocan la sensación de boca ardiente. Ahí se encuentra la hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo, alteraciones autoinmunes como un líquen plano oral, enfermedades por hongo como la candidiasis oral también pueden provocar ese síndrome y sobre todo el tema del estrés. Cualquier alteración nerviosa, sea estrés, ansiedad, depresión, puede provocar el síndrome de boca ardiente. Y si se combina con el resto de los factores que les estaba explicando, también va a provocar mayor irritación o mayor sensación de boca ardorosa. Y la última causa puede ser también un reflujo gastroesofágico. Bien, ahora, si ya sabemos cuáles pueden ser las posibles causas, ¿qué podemos hacer en casa? Primer consejo es que acudan al odontólogo para realizar un diagnóstico correcto de la causa y poner una terapia adecuada. Ahora, en casa también se pueden hacer disímiles actuaciones que nos van a ayudar a disminuir los síntomas. No nos van a eliminar la causa, pero sí va a aliviar un poco el síntoma. Mi primer consejo es acerca de la alimentación. En cuanto a qué, bueno, eliminar los alimentos muy calientes, picantes y condimentados. Aquí la alimentación fría es la más adecuada porque provoca una sensación de anestesia maravillosa. También una alimentación balanceada, sobre todo con vegetales de hojas verdes. ¿Por qué? Porque tienen muchos nutrientes y nos van a ayudar. Con frutas y verduras, sobre todo, la alimentación. Y no les recomiendo que compren vitaminas o compren minerales porque no saben, si no han realizado un análisis de laboratorio, qué vitamina es la que necesitan y pueden provocar una hipervitaminosis que trae consigo otras alteraciones. Entonces no los recomiendo. En cuanto a los irritantes, eliminar el tabaco, el alcohol, cambiar el dentífrico y el colutorio. Pues se pueden comprar un dentífrico específico para la hipersensibilidad de los dientes, alimentos fríos y calientes. Estos dentífricos y estos colutorios ya están preparados para no ser abrasivos. Entonces, de ahí no tienen que estar buscando una sustancia específica, sino con saber que es para ese tipo de alteración, les va a venir bien. Un cuarto consejo, aquí en este caso sería, en el caso de la xerostomía, por ejemplo, que también es muy frecuente que se encuentre, utilizar la saliva artificial y la hidratación. A muchas personas también les viene bien congelar cubitos de hielo y pasarlo por la mucosa cuando tienen esa sensación, sobre todo después de las comidas, porque también tiene una acción anestésica en el caso de la boca. Algunas personas compran también anestésico tópico y lo aplican unos minutos antes de las comidas, pero hay que tener cuidado porque puedes realizar una alergia o tener una alergia a algún tipo de anestésico y no tener el efecto deseado. Y por último, les voy a hablar acerca de antiinflamatorios a través de la fitoterapia, que son diferentes plantas medicinales que tienen efecto antiinflamatorio en la mucosa bucal y que también les va a ayudar. Les voy a hablar de la manzanilla y de la sábila, o aloe vera. La manzanilla, van a comprar el té normal, las bolsitas de té, preparar la infusión, dejar que refresque, sobre todo enfriarla. También pueden hacer cubitos de té de manzanilla y pasarlo de hielo
pasarlo por la mucosa. Van a ser enjuagues 2-3 veces al día, bien frío, como les decía. Y la sábila, nosotros nunca aplicamos la crema de aloe vera porque no se aplica en mucosa. Nosotros aplicamos lo que es la planta ya natural. Se corta la hoja más cerca de la tierra, se coloca en una bolsa oscura por 2 horas en el refrigerador, porque esa temperatura fría y esa oscuridad hacen que los principios activos de la planta que se encuentran en la parte verde pasen a los cristalitos, que es lo que nos vamos a pasar. Y mientras más fríos, además, más será su sensación de esta analgésica y también, bueno, su acción antiinflamatoria, que es por lo que lo estamos usando en este caso, yo realmente lo recomiendo. Es maravillosa la sábila. Y en el caso del estrés, lo pueden controlar de varias formas. Utilizando también el té de manzanilla, ahora sí bebiéndolo, dejar que refresque, no tomarlo en caliente, o también puede ser un té de tilo, por ejemplo, que les va a ayudar. Evitar el café, evitar la Coca-Cola, o sea, las bebidas que contengan cafeína, evitar también el té negro que la contiene, y hacer ejercicio físico, igual descanso, es decir, dormir las horas adecuadas y también con una alimentación balanceada van a controlar las situaciones de estrés. Cualquier duda, por favor, dejen en los comentarios. Más adelante les voy a estar hablando acerca de la alveolitis, que es una complicación de las extracciones dentarias muy frecuente, es una alteración infecciosa. Así que suscríbete, no te pierdas los próximos videos. Gracias por su atención. Yo soy la doctora Liliana Morales.